Buenas noches de nuevo. Buenas noches, José, amigos del boxeo. Ya estamos aquí otra vez. Aquí de nuevo, por la siguiente pelea. Aquí de nuevo, Víctor Villanueva con José Torrijos, puño. Pelea de echar humo, ¿eh? Pelea de echar humo. Extraordinario combate. Víctor Villanueva viene de derrota. Tiene cuatro peleas, una ganada, una tres ganada perdidas. La primera, debutó con victoria. Y debutó con victoria el 26 de... del 4 de 2015 contra Sidney Cortés. Efectivamente, y luego ha perdido Iván Ruiz, Jonut Baluta. Continuadas, Baluta, pelea que vimos en Bilbao, que estuvimos allí. Y José Torrijos, José Puño, ¿qué te voy a decir? Un boxeador de Marbella, un boxeador con una clase enorme, que debutó con una victoria brillantísima con Luis, con este chico Luis de Cádiz, Cantero. Luis Cantero. Y luego tuvo un accidente, porque fue un accidente ganando la pelea Martínez. Completa con John Martínez. Le llegó una mano aislada y le. Y bueno, pues le puso a dormir. Además, este chico es de la tierra. Este chico es de Marbella y es un excelente boxeador, y además yo le aprecio muchísimo. Yo le quiero mucho a Puño. Y yo le quiero mucho a Puño y también queremos a Víctor Villanueva. Desde luego no tanto como a José Torrijos, al que, bueno, lo hemos vivido más de cerca y es un boxeador de los de casa, de sangre. Pero bueno, desde aquí un saludo a toda la gente de Mollet del Vallés, que es de donde es Víctor Villanueva. Además, buen amigo, su entrenador. Sí, excelente, excelente. Ahí llega José Torrijos, ahí llega nuestro puño de Marbella. Marbella nos ha dado un chato, ¿y por qué no nos puede dar un puño? Eso espero. Esta pelea es el ser o no ser de José Torrijos en el boxeo profesional. Después de su victoria, nos llenó de ilusión su carrera profesional por la clase que tiene. Tras aquella derrota nos quedamos muy fríos todos y lo único que queremos es ver. Es el ser o no ser, tanto de Puño como de… Pero yo creo que de los dos, como de Villanueva. Viene Víctor igual, vienen… Tienen que ganar. Necesitado de victoria. ¿Y qué decir? De la esquina de Puño es inmejorable. Tenemos a Benicheca en la esquina de… Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que a Benicheca en la esquina de José Torrijos. Tremendo entrenador. Recordar a los aficionados que Benicheca fue entrenador de Roberto Mano de Piedra Durán. Recordar que Benicheca fue boxeador profesional y estuvo entre los primeros del mundo. Estamos hablando de una estrella, de un entrenador estrella, ¿no? Absolutamente. ¿Qué sabe lo que es tener campeones del mundo? 14 nada más ha tenido. Nada más y nada menos. Ha tenido a Crisanto España, ha tenido a un montón de campeones del mundo, Benicheca. Estamos hablando de una estrella del boxeo. Interesantísima pelea la que se nos plantea entre Víctor Villanueva y José Torrijos, dos boxeadores deseando la victoria, con una necesidad absoluta de victoria, y empieza el combate. Empiezan los dos con la izquierda por delante. Posiblemente el combate más parejo de la noche. De la undercard, ¿no? Muy buena derecha de Puño. Derecha. Tiene mucha clase, Puño. Sí, pero Villanueva ha venido a darlo todo, ¿eh? No, Villanueva es un excelente boxeador. Ya sabes cómo están estos pesos en España. Hay muchísimos boxeadores. Se gana, se pierde, pero están todos ahí, en el mismo nivel, básicamente. Y 60 kilos. Claro. Es que fíjate cómo están los 60 kilos en nuestro país, ¿no? Puño tiene muchísima clase, precioso verlo boxear. Muy técnico, recto de izquierda muy bonito. Ha pasado un bache de confianza normal, pero es mucho mejor persona que boxeador, desde luego, porque sería imposible, por muy campeón del mundo que fuera, porque es un niño extraordinario, pero es una delicia verle boxear y lo único que le hace falta es ese golpe de motivación, una victoria para volver a la senda del trabajo duro y creerse un boxeador profesional.
Y no lo va a tener fácil con Víctor, no, no, porque no. Víctor viene a ganar hoy aquí. Más va al frente, ¿eh? Va al frente, va al frente. Va buscando la pelea. Ambos. Buenos fundamentos técnicos, sí, ¿eh? Sí, trabaja a la larga distancia. Has visto, no se sale del guión en ningún momento. Sabe que esa distancia le beneficia, lo hace muy bien. ¿Ves? Le llega muy bien la derecha. Pero está ahí Víctor Villanueva, ¿eh? Sí, sí, sí. Tener el cuidado con el gancho de Villanueva, sí. El gancho de izquierda. ¿Has visto? Sí. Lo tira mucho. Ese cuidado. Uy, qué buena derecha. Buena derecha de contra, sí. Muy buen boxeador, José Torrico. Lo que pasa es que en su segunda pelea tuvo el tropiezo y ya llega el bajón de confianza y ahí se deteriora el tema. Pero estamos hablando de un boxeador que lo hace muy bonito. Tiene que probar el gancho de derecha, puño ahora. Está Villanueva con todo, ¿eh? Sí, sí. La izquierda por delante, tiene que seguir, puño tiene que seguir con la izquierda, final del primer asalto. ¿Cómo no? Qué bonito, ¿eh? Asalto qué bonito. De lo que esperábamos. La pelea está en todo lo alto. Y bueno, y ahora empiezan los palos. Pelea pactada a cuatro asaltos. Pelea pactada a cuatro. Bonita pelea. Sabíamos desde antes desde que nos enteramos de que se hacía este combate, sabíamos que era atractiva al máximo. Bueno, además tuvimos un artículo que aquí mandara a nuestro José, un artículo que hizo sobre su pelea. José Luis Abad. Tremendo, Pepe Abad, sí. O sea, que no supiera nada sobre cualquiera de los dos boxeadores. Los ha conocido perfecto, porque si algo hace Pepe es una radiografía. Es increíble. Es tremendo es increíble nuestro Pepe Abad, sí. Cómo se documenta, con qué pasión lo hace y, oye, al final aprendemos todos, ¿eh? Así es. Pues nos vamos al segundo. Nos vamos al segundo asalto. Sale Villanueva buscando la pelea. Ayer lo comentaba con nosotros en la ceremonia de pesaje. Nos decía, lo siento mucho, pero vengo a joderos la noche. La noche. Gancho de izquierda, sí. Bueno. Empiezan las hostilidades, sí, ¿eh? Sí. Empiezan las hostilidades, sí. Han salido a fuego los dos, sí. Me gusta el boxeo. Puño no se sale del guión. Su izquierda, su derecha detrás. Él sabe que puede hacer mucho daño con esa… Pero cuidado con el crochet de izquierda, sí. ¿Eh? Sí, está bajando a la derecha, sí. Sí, ahora la ha parado bien. Ha hecho una paredita ahí. Ahora tiene que empezar a trabajar abajo también. Sí, pero es que Villanueva va con pasos hacia adelante a presentar batalla. O sea, no… Sí, pero según cruza a la derecha, no te puedes venir sin mano izquierda. No te puedes ir de ahí sin haber sacado la izquierda. El giro natural de la derecha ya te está pidiendo que saques la izquierda abajo. Y luego damos el paso para donde tú quieras. Bien preparados los dos. Sí, excelente forma física. Se les ve excelente a los dos y estas son las peleas que hacen afición. Peleas igualadas en las que los dos boxeadores tienen más o menos el mismo récord. Sí, cuidadito. Sí. Y además una pelea, pues eso, que vienen los dos a ganarla. Yo creo que José Torrico debería empezar a trabajar ahora un poquito por dentro. Ya hemos trabajado bien por fuera, vamos a trabajar un poco por dentro ahora. Combinaciones de tres golpes. Exactamente. Está Villanueva en el combate. Bueno, yo imagino que la presión de los dos… Quieren ganar. Tienen que ganar, sí. Pues eso, es un seguir en esto. El gancho de derecha por dentro… Sí, le ha entrado entero, sí. Villanueva es un boxeador de mucha presión.
No, Villanueva trae gasolina para los cuatro asaltos tranquilamente. Y además es lo que estamos hablando. Viene a montarle la bronca a Torrisco porque primero está en su casa y segundo viene con tres derrotas. Claro. Y presión tiene menos presión. Y tiene que venir a ganar sí o sí. Y el combate por parte de la promotora no es una pelea fácil que le han traído a José Puño para que se divierta en su tierra. Es un combate con muy malas ideas buscado, bueno, con la intención, entiendo, de hacer de despertar espectáculo al deportista, ¿no? Bueno, pues segundo asalto. Segundo asalto. Ya estamos aquí. Intenso, como esperábamos, con los dos boxeadores a full. No se van a dejar nada, ¿eh? No se van a dejar nada absolutamente. Van a por el combate sí o sí. Ya se han sacado manos con muy malas intenciones en el segundo y no esperamos nada distinto del tercero. Del tercer asalto. A por todo. Bueno, amigos del boxeo, ¿qué deciros? Que estamos pasando una noche estupenda. Que estamos en Marbella, en el homenaje a Antonio Benítez. Que hay un ambiente extraordinario de boxeo aquí esta noche. Las peleas maravillosas. Y que nos vamos con el tercer asalto. Pues comenzamos con el tercer asalto. Vamos a ver cómo transcurre. Bueno, sale José Torrisco con la misma… ¡Uy, qué buen gancho de derecha le acaba de meter! Sale con la misma intensidad José Torrisco, con los mismos parámetros, su distancia larga. La derecha es extraordinaria como la saca. Pero no está llegando. Tiene que sacar más manos, es lo que tú decías antes. Tiene que sacar combinaciones de tres manos. Falta combinaciones. Eso es. Sí, porque ese ganchito por dentro… Eso es. Y si no te interesa, pues eso. Vas claro. Al agarre, vas a la traba. Cuidadito. Sí. Tira las… La verdad es que Villanueva tira las manos muy abiertas, pero tienen peligro, ¿eh? Sí, tienen peligro. Estamos hablando de los boxeadores noveles todavía, que se dejan muchas cosas de la defensa en el vestuario. Y van al ataque. Momento, efectivamente, claro. Y que en cualquier momento te llega una mano… A donde no debe y te pone en el suelo. ¿Ves? Tenía que empezar a trabajar por dentro. Ya no le está dando el mismo resultado que le daban en las manos en la larga distancia. Ya no le están dando el mismo resultado. Pero está impreciso, Víctor, ¿verdad? Está impreciso, está llegando con menos precisión que José Torrisco. José está trabajando bien. Le tira seis manos seguidas. Sí, sí. Y alguna entra, sí. Bien, ahora… Muy buen tercer asalto de José Torrisco, ¿eh? Está trabajando. Más actividad. Qué bonito. Sí, lo hace muy bonito. Es lo que te decía, que José Torrisco tiene un boxeo que te inspira un montón de cosas. Porque lo hace despacito y lo hace bello, ¿eh? ¿Ves? Está empezando a sentir a gusto. No tiene que quedarse ahí. No tiene que quedarse ahí porque te afea un asalto que vienes ganando y te mete dos manos que no te tiene que meter por no dar un paso lateral y por no salirte de la distancia. Cuidado con la derecha. Cuidado. Y le ha dado la parte interior sí. Del guante. Vemos que el público de Marbella, lógicamente, va con… Claro. Boxeador local, con nuestro boxeador. Pero está a gusto, José Torrisco. Está a gusto. Está haciendo una pelea bonita. Final del tercer asalto. Final del tercero.
Hombre, tenemos un boxeador enfrente que le está dando mucha batalla. Es un boxeador que va al frente, no se deja nada. Efectivamente, no. Tira combinaciones de golpes. Efectivamente, está tirando combinaciones de golpes que no las está tirando Josito Risco. Entonces, bueno, pues oye. A por el cuarto asalto, José ha ido ganando confianza según han pasado los asaltos. Víctor está trabajando duro, Víctor Villanueva. Pero no está encontrando su boxeo, no está encontrándolo, ¿no? Cuarto asalto, me temo que José Torrico va a seguir con la misma tónica, las manos rectas. Que yo hubiera empezado a trabajar por dentro. Yo hubiera empezado a trabajar por dentro un poquito. Y nos vamos al cuarto. Cuarto y último asalto. Pues aquí está, cuarto y último asalto. Cuarto y último. Queridos amigos, cuarto y último asalto. Extraordinaria pelea, tal como esperábamos. Ahora van a salir los dos a fuego, claro. Sí, claro. No se van a dejar nada estos tres minutos. Buenas manitas abajo, otra vez abajo. Muy bien Torrico, ¿eh? Sí. Muy bien Torrico, muy hábil, muy bien. Otra mano abajo. Muy bien. Ese medio pasito atrás. Ese medio pasito atrás. Lo hace muy bonito. Necesitan la victoria los dos. Son dos extraordinarios chicos. Pero José Torrico necesita ganar hoy. Buah, están luchando los dos, tremendo. Muy preciso Villanueva, ¿verdad? Sí. Está luchándolo todo, está luchando cada segundo. Y es un boxeador con mucho coraje. Sí, ¿eh? Es un boxeador efectivamente. No tiene nada que ver su récord con la clase de boxeador que es. Están disfrutando los dos del boxeo. La gente que no entiende nuestro deporte no saben en qué momento están viviendo ahora los dos boxeadores. Están divirtiéndose, están riéndose los dos. Le ha llegado con una mano abajo. Qué bonita cintura. Sí. Y es que hacerte fallar 5 o 6 golpes, es muy complicado. José Torrico es un boxeador que merece mucho más por el boxeo tan bonito que despliega. Está el público entregado con José Torrico, está ganando de la pelea. Cuidado. Cuidadito. Cuidado. Echo de menos algún golpe por dentro, claro, algún gancho por dentro. Estábamos hablando. Más cuando viene ahí en esa media distancia cuando entra, se queda. Cuando entra Víctor y se queda, y hay que meterle dos tres manos abajo. Que Víctor sí las tira, ¿eh? Que Víctor sí que las tira, efectivamente. No, va con todo. Tiene muchas ganas, Víctor. Tiene muchísimas ganas. Le falta un poquito de boxeo. Estupenda pelea. Estupenda pelea. Bueno, pues se nos termina este cuarto combate. Se nos acaba, puño en plan estrella. Estupendo combate. José Torrico, estupendísima pelea. Enhorabuena a los dos. Enhorabuena a los dos. Lo han luchado a tope. Pero necesitaba José Torrico esta pelea así. Enhorabuena, José. Necesitaba una pelea así. Muy contento. Y Víctor lo ha dejado todo. Bueno, vamos a ver el veredicto. A ver qué nos dicen los amigos del boxeo. A ver qué nos dicen los árbitros. ¿Nos mojamos? Bueno, yo creo que victoria a los puntos clara para José Torrico, ¿no? Yo para mí también. Primero está en casa y luego ha llevado el peso de la pelea. Ha conectado las mejores manos. Yo creo que ha estado un poquito mejor que Víctor. Como no le podemos dar la victoria a los dos, ¿verdad? Sí, es imposible, ojalá.
¿Qué decir de Beni Checa? Ahí lo tienes. Tiene que ser un lujazo, ¿eh? Es tremendo. Tiene que ser un lujazo. Y además, para persona, nosotros, o sea, digo que para… Para un boxeador, para ser entrenado por Beni Checa. Eso es un lujo al alcance muy poquito. Pero es que además, como persona, Beni, que yo tengo la suerte de decir que soy amigo de Beni Checa, Beni Checa es una persona extraordinaria, de otro nivel. Pues como profesionalmente es, pues igual. Igual es a como… nivel personal, claro. Pues fíjate. Igual de estrella, es decir. Ahí tenemos a nuestro querido… Speaker. Nacho Gutiérrez. ¿Eh? Ahí tenemos a nuestro querido Nacho Gutiérrez. Que se pone grande el tío. Según van pasando los combates, se va gustando más. Se gusta. Bueno, vamos con el veredicto. Vamos con el veredicto. Nos ha hecho el gesto, ¿eh? Marbella, nos ha hecho un gesto. Nos ha hecho el gesto. Combate nulo. 58-50. Bueno, perdón. 38-38, ¿no? Yo. Bueno, amigos, pues. Y enhorabuena. Me alegro por los dos deportistas, pero no he visto. He visto trabajar mucho más, llegar con mejores manos a José Torrijos. Pero bueno, no es un mal resultado para ninguno. Y bueno, le viene bien. Víctor, Víctor, Víctor. Vete acá. ¿Cómo estás? Enhorabuena por la pelea. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? Bien. Veníamos de un tiempecito parado. Bueno, hemos intentado retomar el camino otra vez y había que rodar. Y los dos necesitabais la victoria. Necesitábamos los dos la victoria y yo me voy servido con un empate. Con el nulo. Sí, porque nos lo hemos ganado los dos, la verdad. Y yo creo que ha sido justo porque quitársela uno a otro estaba reñido el combate. Bueno, pues estaba a la par los dos. Hombre, habéis tenido momentos muy buenos cada uno. Ha habido momentos muy buenos. A ti ir más al frente. José es un… Es muy preciso. Es más largo, más preciso. Yo soy más cabezador, me gusta el medio, me gusta seguir al contrincante y mover mucho la cabecita y bueno. Y bueno, pues te deseamos lo mejor del mundo. Muchísimas Nos gracias. Has hecho disfrutar, ha sido un combate muy bonito. Eso es lo que quiero. Y sobre todo la deportividad. Claro, macho, ante todo. Sois grandes guerreros dentro y fuera del ring. Hay que ser así, si no, esto no sería boxeo. Yo no lo llamaría boxeo entonces. Pues te deseamos lo mejor del mundo y ojalá pronto te sigamos viendo. Eso es, ¿vale? Eso seguro. Gracias.
Thank you.